la verdad muy contento, todavía disfrutando una victoria que cada vez cuesta más por la cantidad de pilotos que pelean, pero bueno, se nos dio, creo que fue una buena carrera, un buen comienzo y ahora disfrutando de esta victoria. Y así mismo, creo que el nivel mejoró muchísimo, hay varios pilotos peleando por la punta, creo que Encarnación no va a ser la excepción, vamos a seguir entre varios disputando la carrera y bueno, eso hace que el deporte sea mejor, siempre es mejor que varios pilotos estén peleando y creo que va a ser una linda fiesta también. Muy contento realmente, después de dos veces pegar al palo, tanto en Colonia Unida como en Carmen del Paraná, la segunda fecha de Carmen, pudimos cerrar un rally y encima con buenísimos resultados, ¿verdad? Y realmente ya queríamos administrar, veníamos muy tranquilos y había sido nuestros competidores, tanto La Farja como Yalup, salieron muy fuertes por la Power Stage, ¿verdad? Pero gracias a Dios también se dio el resultado, habían 8 segundos de diferencia, pero después me cargaron una penalización de 5 segundos por una larga adelantada y finalmente quedamos a 3 segundos, ¿verdad? Eso es mucho más lindo traer finalmente, ya que tiene un sabor distinto, ¿verdad? Yo quiero continuar todavía, yo justamente ahora estamos sacando resultados interesantes con el Citroën, entonces yo tengo mucha fe en este auto tiene muchísima potencia, tiene mucho para dar, es cuestión de justamente sumar kilómetros y también que la concentración y poder cerrar los rallies. Nosotros tuvimos rallies que ya estábamos en los tiempos y realmente no se pudo dar porque teníamos algunos inconvenientes, ¿verdad? Justamente fue eso lo que hice en el último plan también, ¿verdad? Tratar de cerrar el rally, tuve algunos inconvenientes con la suspensión y venía el fantasma del abandono y queríamos cerrar el rally, ¿verdad? El Citroën es un autazo, yo creo que hay que saberle llevar y de repente es importante, como yo te dije al comienzo, el objetivo principal que era cerrar el rally, ¿verdad? Asimismo, primera gran victoria, conseguimos contento con lo que pasó de la carrera, lindo rally, muy, muy duro y divertido. Estuvo muy linda la carrera, bastante dura, pero muy divertida, realmente muy divertida. Estuvo duro, venía muy fuerte Marco, Andrés, Bruno, Baeza también, muy, muy, muy competitivo. Ahora hay que poner la mira ya en Encarnación y apuntar a eso. Bueno, ¿cómo fue? Terminó la carrera, estaba en segundo, pero después se enteraron que hubo una penalización y estaban ahí los dos para ser primero. Sí, o sea, realmente nosotros terminamos la carrera, yo hice los cálculos rápido ahí y quedamos, o sea, hicimos una muy buena etapa, muy buen día el domingo, así que estamos felices con quedar segundo, remontamos casi 40 segundos, así que estábamos ya nosotros felices con nuestro segundo puesto y después cuando nos fuimos a sacar el mameluco, eso nos contaron nomás ya que Andrés había penalizado, o sea, nos fue a lo que fue a la sorpresa nomás ya ahí sobre los 45. Pero ¿Qué dijo Tiago cuando yo que fue que salió primero? Demasiado feliz estaba, demasiado feliz. Buena victoria, Tiago. Empezamos a saltar, echar todo, hicimos un show ahí en el lugar. Sí, no es tan nueva, pero para mí es la segunda vez que manejo, feliz de la vida, un autazo. Da gusto manejar, es fácil, pero es difícil hacer los tiempos de los chicos, hay que estar arriba del auto. Bueno, el Evo para mí es un tanque, yo realmente me divertí muchísimo con el Evo, me aguantó todo un año. El Ford fue un poco más difícil, la transición al Ford, y del Ford al Skoda, yo creo que el Skoda es mucho más fácil, anda más, dobla más, frena más. No es que el Ford sea menos, sino que el Skoda creo que es un poquito más fácil de manejar. ¿Qué te portó yo en la butaca derecha? Súper bien, la verdad es que yo, a mí siempre me gusta correr con un copiloto que fue piloto o que es piloto porque es mucho más fácil la hoja y aparte ellos siempre te van guiando, entonces como te digo es mucho más fácil la transición así porque vengo de una camioneta, me subo a un R5, después vuelvo a la camioneta, entonces es un poco difícil acostumbrarse, pero subiéndome al lado de un piloto es mucho más fácil.